aite yo digo pate oremos nuaco árabe a evagina boesiri técnicas de negociación y mediación de conflictos nivel 1. Sean todos bienvenidos al segundo encuentro que tenemos con el curso de técnicas de negociación y mediación de conflictos. Antes de darle la palabra a los compañeros docentes, quería dar algunas informaciones previas para que tengan en cuenta, si por favor vayan cargando ya sus números de sus cédulas en la plataforma ahí donde indica. Hay un instructivo de cómo levantar y está toda la plataforma del instructivo para poder utilizar. Porque ni si la persona que haga 100% en las evaluaciones y si no envía su fotocopia de cédula, lastimosamente no va a poder certificar. ¿Por qué? Porque uno de los documentos primordiales que nosotros tenemos que presentar al Ministerio de Educación y Ciencias es la copia de cédula para la respectiva homologación de la cédula. Los compañeros o participantes que no puedan unirse al encuentro en línea del día de hoy o los encuentros que vamos a tener, no se preocupen. Lo que cuenta para tener la certificación son las evaluaciones que lo deben hacer en tiempo y forma. Por favor, es para tener en cuenta. La gran mayoría de los compañeros están en todos los cursos y es para esto, estas reglas siguen, es para todos los cursos. Hasta mañana tienen tiempo de levantar sus copias de cédula, por favor. Bueno, para empezar ya le voy a dar paso a los compañeros, a la profesora Virginia Ayala y al profesor Juan Ramón Ramírez. Vaya con ustedes, compañeros. Gracias a todos. Gracias, Eli. Sean muy bienvenidos a todos a este segundo encuentro, como dijo la compañera. Un placer para nosotros estar acá compartiendo este espacio, ¿verdad? Más que nada para recordarles, o más bien establecer algunos criterios que, si bien ustedes ya conocen, vamos a ir definiendo en el día de hoy, ¿verdad? A mí me toca hoy el desarrollo del tema de la negociación y seguidamente vamos a estar compartiendo con el profesor Juan Ramón. Quería comentarles que el chat está inhabilitado hasta el final del curso, que es el momento en donde vamos a anotar algunas preguntas, las preguntas que consideramos que pueden ser contestadas, ¿verdad? Porque en muchos casos lo que pasa es que se duplican las preguntas, entonces vamos a procurar de hacer un resumencito y ahí podemos darle las respuestas. No sé si ven ahí. ¿Se ve? Bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, tenemos a la definición de las negociaciones. Consideramos pertinente poner este tipo de definiciones de estos autores, ¿verdad? Que la negociación es un proceso por el cual dos o más partes pretenden o intentan alcanzar una decisión conjunta en materia de interés común, respecto de las cuales están o podrían estar en desacuerdo.
es también la acción de discutir asuntos comunes entre dos partes con el fin de llegar a un acuerdo, o el arte de transformar un conflicto potencial en una asociación creativa. También tenemos que es un intercambio de propuestas que constituye la alternativa a la fuerza como medio de resolver conflictos y como medio de transformar las estructuras interpersonales, políticas internacionales y económicas, como habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Los intereses se pueden encontrar en todas las etapas de nuestra vida o en el desarrollo de, en el desarrollo social de las personas. No solamente en el en un tipo de ámbito, sino en el ámbito familiar, laboral, en este caso político, o en relaciones interpersonales o también entre varias personas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la negociación, si bien tiene varias características, lo que busca es llegar a un acuerdo, ¿verdad? Habíamos visto también la diferencia que existe en la clase anterior con otros métodos como la mediación y el arbitraje, ¿verdad? Habíamos visto cómo actúa el negociador en este caso. Y también dijimos que, para los que no pudieron estar en la clase pasada, que este tipo de resolución de conflictos es estrictamente con el consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Entonces lo que buscamos hacer en la negociación es acercar las posiciones y buscar una ventaja para ambas partes, siempre dentro de los acuerdos en los que tienen que estar las partes, tienen que llegar a un acuerdo, y también con varias características como el respeto, la honestidad, y no en un, en una posición de ganar, sino de enfrentamiento, sino con la intención de resolver el problema. El problema no está entre las personas, sino el enfrentamiento está justamente en resolver el problema, no en el conflicto entre dos personas. Como obstáculos, tenemos que el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Ante cualquier dificultad, reaccionamos indebidamente y agrandamos el conflicto, que en la mayoría de las veces es más pequeño de lo que parece. En este punto también quiero resaltar que con relación a las negociaciones dentro del ambiente familiar, ¿verdad? Lo que muchas veces ocurre es que son los sentimientos, ¿verdad? Sacamos a relucir las cuestiones subjetivas y no nos enfocamos en la solución del problema o en la posible solución al, al conflicto. ¿Cuáles son otros obstáculos? Como dijimos, las relaciones, querer negociar, saber hacerlo, la comunicación, las emociones, el poder y negociar sobre posición. Vamos a dar ahora las diferentes clases de negociaciones a medida que vayamos avanzando. ¿Qué son los intereses? Los intereses es realmente lo que buscamos, ¿verdad? Es obtener algo que nos preocupa y que ambas partes pretenden resolver. La comunicación, que tiene como objetivo negociar una diferencia. Eso también es considerado un interés. Es conveniente hablar franco y directo, exponiendo los puntos de vista que nos interesan. Por supuesto, en base a la verdad, las inquietudes, preocupaciones y deseos. Generalmente, no es así como todos queremos que sea. Generalmente sobresalen las posiciones de las personas que tienen algún tipo de carácter más fuerte, ¿verdad? En donde quieren, quieren resolver por medio del poder o por medio de otras situaciones que no colaboran a la negociación. Las posiciones. ¿Qué llamamos posición? Al blindaje que usamos para defendernos o protegernos del conflicto. También se utiliza como medio para llegar a los intereses que no los exponemos. Es una manera extraña de defender nuestros intereses y es lo que frecuentemente se manifiesta en los inicios de una negociación. Aquí tenemos la negociación por posiciones, es la primera, una de las primeras clasificaciones. La negociación por posiciones, como vimos recién, que eran las posiciones, es muy competitiva, no existe un interés colaborativo. En vez de negociar, se centran en el reparto del valor que estiman creado. Se acuerda en base exclusivamente a los objetivos de manera rápida, con poca consideración hacia el otro negociador. No se tiene en cuenta el interés de todas las partes
en este tipo de negociación por posiciones, porque la posición es la versión de cada parte, diríamos, no el interés que buscamos para el bien común, sino es la posición de cada una de las partes. También produce un desgaste en los negociadores, dificulta el acuerdo productivo y futuro. Al existir una verdadera postura defensiva por parte de los negociadores, los acuerdos se circunscriben exclusivamente al interés económico, no explorando otras posibilidades de crecimiento mutuo. Esto cuando hablamos de intereses monetarios que están en juego dentro de la negociación. Ahora pasamos a la negociación por intereses, que es cuando los acuerdos surgen del interés de cooperación y ayuda entre ambas partes. Suelen integrarse diferentes intereses de ambas partes. Estas negociaciones tratan de mantener la relación con el otro negociador y posibilita que los negociadores en el futuro consigan mejores acuerdos, estableciendo una lealtad entre ambas partes. Hemos visto en la clase pasada que la confianza y la honestidad juegan un rol muy, muy importante dentro de las negociaciones, porque muchas veces el conflicto o la negociación puede darse entre personas con las que uno constantemente está interactuando ahora. Entonces, si no nos basamos en una relación, si no nos basamos en un ambiente de honestidad o de confianza, es muy difícil que yo ponga de mi empeño para poder saber si la otra persona va a ceder conforme a mis intereses también. Porque en algún momento voy a tener que dejar yo de pretender que se cumpla el 100% de lo que estoy pensando, como para buscar el interés de todos los que estamos dentro de la negociación. Los acuerdos suelen ser buenos en el corto plazo, pero también buenos en largo plazo, analizando las necesidades de ambos negocios y viendo cómo cooperar a lo largo de todo el proceso. Si vemos que la confianza se cumple en un primer momento, entonces este resultado tiene un muy buen ejemplo para los procesos a largo plazo también, no solamente a corto plazo, pero estamos queriendo exponer a. También decimos que suelen ser acuerdos más justos, ya que incorporan los criterios de legitimidad ajustados por factores externos. Y acá les queremos mostrar lo que algunos ya conocen seguramente, que es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es tenida en cuenta en casi todos los procesos, ¿verdad? Porque lo que hace es graficar cuáles son las necesidades e intereses de las personas, de todas las personas, que estemos en el proceso en que estemos. Como cúspide, o mejor dicho, empezando por la base, por el piso, tenemos las necesidades básicas y fisiológicas. Todas las personas tenemos la necesidad de respirar, alimentarnos, descansar y de atender nuestra salud, por sobre todas las cosas. En segundo lugar, o en segundo escalón, tenemos a las necesidades de la seguridad. Como segundo factor importante dentro de nuestras vidas, luego ya de abastecernos en cuanto a las necesidades básicas y fisiológicas, le encontramos al empleo, a la familia, a los recursos, en todas sus fases, a la protección y a la moral, ¿verdad? Sería el segundo escalón de las necesidades de seguridad de cualquier ser humano. En tercer lugar, tenemos a las necesidades de afiliación o pertenencia. Se encuentran los lazos de amistad, los afectos, las parejas, las raíces, las relaciones sociales, pertenencia a algún colectivo, algún tipo de gremio o algún tipo de asociación a la que nosotros queramos pertenecer. En cuarto lugar, tenemos a las necesidades de reconocimiento. Podemos hablar de autorreconocimiento, de confianza, de respeto, prestigio, logros o éxitos, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, de acuerdo a los intereses de cada persona.
Y como último y cúspide de las necesidades, encontramos a la autorrealización, ya sea la creatividad, la visión global, espontaneidad, sin prejuicios, aceptación de hechos, gestión de problemas y liderazgo. Como todos sabemos, no todas las personas pensamos igual, no todas las personas tenemos intereses semejantes. Algunas se centran en que la cúspide de su vida o la cima de sus necesidades es el factor profesional, el ámbito profesional. Otras personas lo que más anhelan en su vida es formar una familia y tener hijos. Otras personas no. Y no por eso mis necesidades van a ser más importantes que las otras. Todas las personas tienen su orden de prioridad. Y eso no es normal. Vamos a pasar a la siguiente clasificación de la negociación, que es la integrativa o cooperativa, en donde ambas partes, estamos hablando cuando la negociación es entre dos partes, ambas partes tienen el interés de ganar. No solamente quiero ganar yo, quiero también que la otra parte gane. Entonces, en esta negociación hay un ambiente o un clima propicio para el diálogo y también de un trabajo cooperativo y continuo. Hay herramientas precisas que son creativas, desechando las prácticas engañosas. En esta posición de ganar-ganar o la negociación integrativa cooperativa, tiene un papel muy importante la confianza. No necesariamente yo voy a decir una cosa solamente para deshacerme de ese proceso de negociación y después no la voy a cumplir, sino que si lo estoy diciendo es porque la voy a cumplir. Se le da un valor importante a las diferencias y se considera a la otra parte como un amigo, no como un enemigo, con quien se debe trabajar en contra del conflicto. Como dijimos, la confianza, la estabilidad a la solución, querer mantener una relación para el futuro y valorar la creatividad. Son las características de este tipo, de esta clasificación de negociación. Luego, por el contrario, tenemos la negociación competitiva distributiva. Esta clasificación de negociación pretende avanzar en una negociación, sin embargo, lo que quiere es ganar terreno y verla a la otra parte como un enemigo. Se utilizan la fuerza, el cinismo, el engaño y la amenaza. Lo importante es dar a entender al adversario que el poder es mío. Totalmente lo contrario de la anterior negociación que estábamos bien. Esta negociación es considerada como una extensión del combate, como una batalla disfrazada en la que hablamos mucho del poder, de las estrategias, de las tácticas y de los trucos. El chantaje también, un papel muy importante que es una de las formas de llamarlo así, como a las tácticas o trucos. Se pretende imponer las ideas, lo que piensen los demás no importa, y salir victorioso o de vencer al enemigo. Consideramos al otro no como un colaborador, sino como un contrario, al cual yo le tengo que desplazar jugando una carrera, ¿verdad? Debiéndolo sacar de mi camino o querer destruir. No existe las ganas de negociar ni la buena. Hay un solo deseo, que es salir con la nuestra o poder imponer mi posición. La comunicación nos forma un papel importante y esto hace que la negociación competitiva tiene muy pocas posibilidades al éxito, tanto a largo como a corto plazo, y inclina que lo evitemos o desconfiemos de ella o nos veamos temidos, porque utiliza el enfrentamiento con personas que pueden tener ventajas sobre nosotros. Las tácticas de esta negociación son la amenaza, utilizar valores sentimentales, el engaño o un lenguaje reclamador. Las sugerencias por parte del negociador son abandonar la negociación
cuando vemos que se está poniendo un clima de este tipo, aceptar la situación y entrar en el juego competitivo, modificar la situación y transformar lo competitivo en cooperativo. Ahí juega un papel muy importante la inteligencia, ¿verdad? Tanto de una de las partes en las que está tomando conocimiento de que esta negociación no es la que pretende, y también la táctica del negociador. ¿Cómo haría para transformar esa negociación en cooperativa? Por mi parte es todo. Y vayan anotando sus preguntas entonces. Y lo que vamos a hacer es seguir con la exposición del compañero Juan Ramón. Les dejo con el profesor Juan Ramón Ramírez. Y al final de la exposición del compañero, vamos a seguir conversando y vamos a procurar de contestar las preguntas de ustedes. Y muy buenas tardes para todos los presentes. Nuevamente es un placer estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría saber si se está escuchando perfectamente el audio por allí. Entonces, voy a estar compartiendo la siguiente lámina que vamos a estar desarrollando. A modo de refrescar un poquitito todo lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, me gustaría hacerle recordar que en la clase pasada estuvimos analizando lo que son los conflictos, cuáles son las desavenencias o cómo se generan normalmente los tipos de conflictos, cuáles pueden ser los diferentes y cada uno de los conflictos que pudiéramos tener cada una de las personas. También en un momento dado se ha hablado de aquellos mecanismos alternativos de resolución de conflictos que normalmente son denominados las MAR, y en la cual se ha dispuesto o se ha dicho de que los mecanismos más usados y más conocidos hoy en día son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje, ¿verdad? Y la profesora Virginia Ayala, que me antecedió, estaba hablando de uno de los mecanismos que es la negociación. Y ahora me corresponde a mí llevar adelante o empezar a hablar de lo que es la unidad 4. Nada más y nada menos de lo que es la mediación. ¿Y qué nosotros entendemos por la mediación o qué es la mediación? Nosotros en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que la mediación posiblemente es o sea uno de los primeros procedimientos que se han utilizado para resolver los diferentes tipos de conflictos. También la mediación es un mecanismo más rápido y ágil que se pueda utilizar para poder llevar a una buena solución aquellos juicios o aquellas violencias que generalmente suceden dentro de un conflicto. A grandes rasgos podemos decir de que la mediación es un proceso que sirve para resolver desavenencias fuera de los ámbitos tribunales. Y esto se desarrolla gracias a la participación y la ayuda de una tercera parte neutral,
que normalmente es conocido como el mediador, en la cual se utilizan prácticas y técnicas que ayudan a las partes en conflictos a obtener la resolución de forma voluntaria, que también sea de forma fundada e informada, la cual, como ya dijimos con anterioridad, la cual que el experto en este caso de negociación y mediación ayuda a las partes a obtener el acuerdo beneficioso para ambas partes. ¿Para qué nos sirve o cuál es la ayuda que nos provee la mediación? En pocas palabras, la mediación nos ayuda a reducir los diferentes obstáculos de comunicación que se pudiera dar dentro o entre las partes. También nos ayuda a que gracias a la mediación se busca realizar o tener atención a todas las necesidades de las partes intervinientes. Es decir, que con este sistema de resolución de conflicto no se atiende solamente de una de las partes. Al contrario, se debe de atender las necesidades de todas las personas afectadas del conflicto. También nos ayuda a proporcionar un modelo de resolución de conflictos y ese mismo modelo en un caso futuro de casos similares también puedan ser utilizados. También nos ayuda a realizar el máximo provecho de buscar y explorar todos los mecanismos alternativos que podemos tener a los efectos de zanjar y de buscar la solución al conflicto en sí entre las partes. Entonces tenemos ya, digámosle, una breve reseña de lo que significaría la mediación. Entonces tenemos que tener en cuenta, en pocas palabras, de que la mediación, según el autor Fulbert Taylor, establece de que es un proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Asimismo, para Bennett Piquet establece de que la mediación es un proceso que emplea un tercero neutral, el mediador, para facilitar las negociaciones entre las partes de un conflicto con el fin de llegar a una solución mutuamente aceptable. Es decir, en grandes medidas podemos decir de que la mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, en este caso, como dijimos ya anteriormente, denominado el mediador, que no tiene poder sobre las partes, es decir, es una persona neutral, neutro, ayuda a estas a que en forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la mediación? ¿O cuál es el fin que persigue todo tipo de mediación? Para empezar, tenemos que decir de que realmente la mediación como objetivo posee la de colaborar o cooperar con las partes en el proceso de una negociación, por el cual se aspira a buscar una solución a sus conflictos. La dinámica propia de este proceso y la intervención del tercero neutral genera una serie de objetivos. ¿Y cuáles podrían ser esas series de objetivos? Entre los objetivos podemos encontrar que busca cooperar con las partes en el proceso, se busca reducir la tensión que el conflicto puede generar o genera dentro de las partes, también buscar y lograr un ánimo de cooperación y confianza entre las partes, asegurar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos de vista sean escuchados, es decir, de que el mediador o dentro de la mediación se debe de escuchar a todas las partes, no solamente dar hincapié o dar énfasis a una de las partes. Ese es un grave error que en algunos casos comete el negociador o comete el mediador. En este caso, el mediador debe de escuchar y tomar interés de todas las partes participantes del proceso de mediación. Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse
o para comprender los sentimientos de las otras personas o de la persona que está interactuando en la mesa de mediación. Llegar a un acuerdo razonable y justo, y también de lograr que las partes se abran a los hechos relevantes. ¿Cuáles son las características que posee la mediación? Tenemos que tener de que, y dejar en claro que en este preciso momento estamos hablando de una mediación que se realiza fuera del ámbito, digámosle, tribunalicio, ¿verdad? Y entonces se caracteriza por ser un sistema informal, aunque posee una estructura a seguir para buscar los medios de resolución del conflicto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta mesa de mediación, el mediador lo que realiza es ayuda a las partes a buscar y a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable para las partes que están confrontados. También debemos de tener en cuenta, y fundamentalmente esto es de que el mediador es un intermediario. Él no es un juez que decide, al contrario, es una persona que busca y coadyuva a las personas a buscar las soluciones para el conflicto. Tampoco no es un abogado que aconseja o patrocina a las partes. Y ni mucho menos es un terapeuta que las cura. La única función, y esto es fundamental que deben de tener en cuenta, que la única función es acercar a las partes. Es decir, que el mediador debe de buscar cualquier tipo de acción, cualquier tipo de mecanismo a efectos de que hagan acercar a las partes, de escuchar a las partes y de buscar cualquier tipo de solución a las partes, que sean escuchados los intereses de cada uno de los involucrados en el conflicto. Es así que podemos traer las siguientes características. El sistema es confidencial. El sistema es confidencial. Toda la información que se evacue, que se realice dentro del proceso de mediación, toda la información que las partes dan a conocer, eso se mantiene de forma confidencial. Es una de las características fundamentales de la mediación, de que inclusive en las mesas normalmente se firma un documento de la confidencialidad de todo lo desarrollado y lo que se lleva adelante dentro de una mesa de mediación. También debemos decir de que el sistema es algo flexible, la cual se adapta a todo tipo de conflictos. Es rápida y económica porque lo que se busca es de que el conflicto no se prolongue demasiado. Lo que se busca es de que sea más ágil que un proceso judicial, que el costo sea accesible para todas las partes. Es informal, aunque posee estructura. Como dijimos anteriormente, en la primera clase habíamos hablado del sistema judicial. Cuando estamos hablando del sistema judicial, ya tiene un ambiente estructurado. Un juicio tiene formalidades que se debe de cumplir, tiene una estructura a seguir. Sin embargo, la mediación es informal, pero tiene mínimamente algunas estructuras que se deben de cumplir para llevar adelante y llegar a un puerto final feliz. También la mediación es voluntaria, la cual las personas optan por llevar adelante sus conflictos a través de una mediación. También la decisión que se pueda llevar adelante o tener dentro de una mediación, también las partes deciden. Es decir, las partes afectadas deciden el acuerdo al que van a llegar. También las partes son las que deciden hasta qué punto van a llegar la mediación o hasta dónde va a estar o la finalización de la misma. La autocomposición, de la cual lo que se garantiza es la satisfacción de las partes, como dijimos anteriormente, son las partes las que deciden y acuerdan y qué temas no van a tratar dentro de una mediación. Es un sistema que se busca la cooperación, son las partes las que llegan a una solución. También es creativa, produce acuerdos creativos, la mediación cambia las reglas de juego.
Estas son algunas de las características que podemos traer el día de hoy con relación a lo que busca la mediación, lo que es la mediación. ¿Cuáles son las formas de acceder a la mediación? Normalmente se conoce dos formas de llegar a la mediación. Si bien lo que son usualmente más conocidos son la que se accede de forma voluntaria y también la que es por medio de una orden judicial o de un juez o también porque así lo dispone una normativa o una ley. En este caso, en el primer caso, de forma voluntaria, podemos decir de que puede ser porque la negociación que se realizó entre las partes afectadas fracasó o porque decidieron de mutuo consentimiento llegar a una persona neutral, buscando así evitar otros tipos de procedimientos más desgastantes. En este sentido, puede darse la situación de que puede ser derivado de un estudio jurídico o porque ambas partes deciden optar por la mediación o una de las partes busca negociar la diferencia existente entre ellos. Sin embargo, la otra forma de llegar a una mediación es a través, como habíamos dicho ya con anterioridad, la derivación judicial. En algunos casos en donde exista una ley de mediación en la cual se determine la obligatoriedad, es a raíz de esto que es derivada a la parte judicial. O en otros casos, cuando el juez que está teniendo a su cargo un procedimiento judicial, entiende que o lo deriva a una oficina de mediación, cuando así lo considere pertinente y oportuna. En este caso, del segundo caso que habíamos hablado del ambiente judicial o del ámbito judicial, ¿cuáles podrían ser aquellos juicios que pueden llevarse a una mesa de mediación? Tenemos la parte civil y comercial, que pueden ser aquellos juicios por indemnización de daños y perjuicios, por cobro de guaraníes, por incumplimiento de contratos, por la división de cosas comunes, partición de condominio, disolución de comunidad de gananciales, obligación de hacer escrituras públicas, el desalojo, entre otros juicios. En la parte laboral podemos tener la parte relacionada a despido injustificado, en la parte de la niñez y adolescencia, en la parte de asistencia alimentaria, en el régimen de convivencia, en el régimen de relacionamiento o también en el compromiso de reconocimiento de filiación. También en la parte penal podemos tener en un caso de lesión, de difamación, de calumnia e injuria, atropello de domicilio o en casos de amenaza. ¿Cuáles son algunas etapas o las etapas que dentro de una mediación? En ese sentido, traemos dos autores en la cual una de ellas, Zulma Wilde, establece que puede existir tres tipos de etapas dentro de una mesa de mediación. La primera etapa es la presentación formal del mediador y la bienvenida, la comunicación de los objetivos de la mediación, la neutralidad y el rol del mediador. Reiteración de reglas de operaciones o de operativas. La segunda etapa es la exposición de antecedentes, cómo surgió, cómo los afecta, qué desean. Y por último, la tercera etapa, la firma de acuerdo en el caso de que si se llega en que las partes lleguen o llegan a un acuerdo sobre el conflicto suscitado. El segundo autor, Andrew Floyer Anclad, establece de que existen 9 etapas. Por una parte, la preparación, es decir, tiene que realizar, el mediador debe de realizar el diseño del proceso que va a llevar adelante. Segunda etapa, alrededor de la mesa, es decir, la reunión de las partes. La tercera, la intervención del mediador, en la cual tiene que realizar la presentación y los procedimientos que van a seguir. El desahogo, la ayuda a comunicarse, es decir, escuchar todos los conflictos que pudieran tener las partes. Del caos al orden, es decir, que el mediador debe de establecer un clima propicio para llevar adelante la mediación. ¿Qué se desea? Es decir, establecer los intereses y las necesidades. Es decir, las partes deben de indicar
cuáles son sus intereses y sus necesidades de forma clara y concisa. Y acá el mediador tiene un rol fundamental, que tiene que buscar la manera de diferenciar cuál es o cuáles son los intereses de las partes y no confundirse con la posición que toman las partes. Más adelante les voy a dar un ejemplo para cómo saber determinar cuál es el interés dentro de un conflicto y cuáles son las posiciones dentro de una mesa de mediación. La siguiente etapa nos dice derribar barreras. Es decir, que se debe de generar ideas y buscar cualquier tipo de ideas que puedan resolver los diferentes tipos de problemas. En ese sentido, otro punto es de que una vez generado las ideas, ponerlos en práctica dichas ideas. Es decir, a través de eso buscar y elaborar los diferentes tipos de propuestas que se puedan tener en relación al conflicto en sí. Y por último nos dice ponerlo por escrito. Es decir, esto significa formalizar el acuerdo. Normalmente, cuando ya exista un acuerdo, entonces se formaliza por medio de un acta que se redacta dentro de la mesa de mediación. ¿Cuál es el ambiente o el espacio que se debe de tener dentro de una mediación? En este caso, el ambiente que debemos de tener, debemos de indicar de que en este punto vamos a hacer referencia a todas las mediaciones que se realizan fuera del ámbito judicial, en la cual el ambiente debe ser cómodo y adecuado a los efectos de tratar todos los intereses o cuestiones privadas que están surgiendo dentro del conflicto. En ese sentido, nos dice de que el ambiente debe ser cálido, tranquilo e independiente. Esto deja los efectos de que no se le haga sentir a ninguna de las partes que es como si fuera que está en la casa de la otra persona. Es decir, que están en un ambiente totalmente neutro. También, la iluminación y la ventilación son muy importantes en este sentido. Nos quedamos en el ambiente, específicamente en la parte donde el ambiente debe de ser bastante iluminado, con bastante ventilación. Son puntos muy importantes para tener en cuenta en el espacio a ser utilizado en la mesa de mediación. También nos dice es de que dentro de eso debemos de buscar y considerar todos los ruidos posibles que puedan suscitarse dentro de un proceso de mediación, ya que de los teléfonos, de las conversaciones de otras personas, porque esos ruidos pueden causar molestias, pueden ocasionar tensiones entre las partes y fundamentalmente puede dificultar la tarea del mediador. También debemos de tener en cuenta que la oficina debe de estar dotado de un espacio suficiente, si es posible con una mesa de espera, dos oficinas, una para las sesiones privadas y otro tener un baño cercano a la misma. También nos indica de que es preferible que la mesa de sesiones sea redonda y también dentro de la mesa tener asientos o butacas confortables y prever algunas o algunos lugares para que en caso de que las partes consideren llevar a sus profesionales, abogados o técnicos u otra persona de su confianza para que estén dentro de la mesa de mediación. Siempre es preferible que los mediados se sitúen uno al lado del otro, salvo que la enemistad sea muy pronunciada. Es decir, lo recomendable en estos casos es de que las personas afectadas estén unas al lado de las otras, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta de que si el mediador ve que existe una enemistad muy pronunciada entre ellos, entonces tendría que buscar una manera de buscar una separación entre las personas. Es decir, allí tendría que ver ya el mediador de sentarse él en el medio de ellos a los efectos
de propiciar un clima y un ambiente óptimo para llevar adelante la mediación. ¿Cómo podemos nosotros saber o determinar cuál es el número exacto de las sesiones que debemos de tener? La frecuencia que pudiéramos utilizar y de la duración de los mismos. En este caso podemos decir de que para el número de sesiones tenemos que tener en cuenta de que depende mucho del tipo de conflicto que se esté desarrollando o que se va a desarrollar y fundamentalmente de las partes. Dependiendo del tipo de conflicto, como les había dicho, puede ser 3 o más sesiones. Algunos conflictos podrían resolverse en una sesión maratónica. Siempre hay que tener en cuenta de que es el mediador a través de su experiencia el que puede determinar y establecer el número de sesiones más convenientes que se pueda utilizar dentro de una mediación. Con relación a la frecuencia, la misma cosa, el mediador debe de buscar un punto medio para llevar adelante la frecuencia. Muchas veces hay que analizar si el periodo no es muy corto o los intervalos no son cortos, porque de ser así, las partes no podrían recuperarse emocionalmente. Pueden sentirse presionados y también pueden sentirse abrumadas o agotadas con relación a la mediación anterior. Y caso contrario, si los intervalos son largos, se podría perder el interés. También podría gastarse mucho tiempo en reparar lo acontecido anteriormente. Las sesiones podrían descontrolarse e interferir en la continuidad del proceso. Es decir, nuevamente volvemos al tema de que realmente es el mediador el que debe de buscar el punto intermedio entre las frecuencias. A través de su conocimiento y la experiencia, es el mediador el que debe determinar y ver si esa frecuencia no es corto y puede afectar, o si no es muy largo y también de igual manera puede afectar los intereses de las partes. En cuanto a la duración de las sesiones, podemos decir de que normalmente el mediador dentro del discurso inicial debe de establecer las partes del tiempo, ¿verdad? En la cual también debe de establecer que las mismas pueden tener variaciones. Y fundamentalmente todo esto considerando el manejo del conflicto. Hay algunos especialistas o autores consideran de que el tiempo de 1 hora es muy poco y más de 2 horas también sería muy contraproducente por el cansancio que pueda surgir dentro de un proceso de mediación. Limitaciones de tiempo que podrían influir negativamente, es decir, también busquemos alguna salida o alternancia con relación al horario o a la duración del mismo. También podríamos decir de que el tiempo conveniente para una sesión podríamos dejar a un punto intermedio que estaría entre 1 hora y media aproximadamente a los efectos de llevar adelante de forma satisfactoria la negociación o la mediación propiamente dicha. Pero fundamentalmente, como les dije anteriormente, haciendo un resumen del número, frecuencia y duración de la sesión, en todo proceso de esto es el mediador o la mediación juega un papel muy trascendental y primordial. El mediador es el mediador el que tiene que analizar y verificar el tiempo prudente y la sesión prudente para llevar adelante el proceso. ¿Cuáles son las ventajas que se busca con la mediación? Una de las ventajas es la economía de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con este mecanismo la misma es un procedimiento ágil, puede convertirse en pocas horas o semanas, también puede resultar significativamente más económico que los procesos formales, su costo es mucho más bajo. Segundo término, podemos decir que por la preservación de la relación, lo que dentro de una mediación lo que se promueve es la cooperación y comprensión mutua entre las partes, propiciando la búsqueda de una solución en la cual ambas sean ganadoras.
También existe el control sobre el resultado, es decir, de que en la mediación son las partes que mantienen el control. Son las partes el que busca el resultado y son las partes el que deciden llegar a un acuerdo. También se busca, una de las ventajas también son el mantenimiento de todos los derechos, es decir, de que las partes nada tienen que perder en la mediación. Si no se logra ninguna solución, las partes seguirán manteniendo sus derechos y las mismas podrán aplicar otros métodos para resolver el conflicto. Es decir, independientemente de cuál sea los derechos que estamos buscando zanjar, si no llegamos a un acuerdo dentro de una mediación, tales derechos no se pierden. Es decir, de que allí ya cada una de las partes van a buscar cuáles van a ser los mecanismos o los métodos que van a usar o a buscar para resolver dicho conflicto. También una de las ventajas es de que las soluciones son más creativas. Es decir, se crea un espacio para explorar soluciones creativas. Se busca el mejor acuerdo en base a los intereses reales de todas las partes. El mediador aplica técnicas especiales con habilidad para llegar a una solución que se adapte a las necesidades de las mismas. Estas son algunas pequeñas o algunas ventajas de que se busca dentro de un proceso de mediación. Y acá es también sumamente importante tener en cuenta también y de ver cuáles pueden ser las causas que pueden algunas negociaciones o mediaciones llegar a fracasar. En este sentido, muchas veces una de ellas es la incompetencia o una preparación inadecuada del mediador, es decir, que la persona neutro que va a actuar de mediador no posea con la expertise o los conocimientos necesarios para llevar adelante el proceso de mediación sobre el conflicto entre las partes. También puede ser también una de las causas que fracasen es la enemistad que están entre las partes y las cuales no permiten que exista una buena comunicación entre las mismas. También la falta de conocimiento del proceso, es decir, de que si no se tiene realmente un conocimiento veraz de cómo se realiza el procedimiento, cuáles son los efectos del procedimiento, también pueden ser una de las causas que puede afectar o en algunos casos hacen fracasar la mesa de mediación. También las partes no quieren resolver las diferencias amigablemente, es decir, en este caso, una o ambas partes no quieren o no desean resolver sus conflictos o sus desavenencias de forma amigable. También una de las partes solo pretende castigo o premio a costa del otro. Es decir, de que en este sistema una de las partes busca ganar y que haga perder a la otra parte. Es decir, de que no busca el sistema ganar-ganar. Falta de paciencia de una de las partes. Podría ser que el inicio no fuese oportuno. También puede ser, en este caso del inicio, el inicio de una mesa de mediación puede ser muy temprano o la mesa de mediación puede haberse realizado ya de forma tardía, es decir, muy tarde, por el cual no es un momento oportuno o no fue un momento oportuno de llevar adelante el proceso. También de que el planteamiento en un momento dado no sea el adecuado en ese sentido para llevar adelante el proceso. Son algunas características es algunas de las nociones que tenemos en cuenta que motivan o producen de que algunas mediaciones fracasen dentro de un proceso. De todo lo que desarrollamos podemos sacar un resumen en cuanto a la mediación de que en este sentido se necesita o se precisa de una persona no vinculada al conflicto, es decir, se precisa necesariamente de una persona neutral, en este caso es el mediador. También se fomenta la resolución del conflicto en la forma de ganancia mutua, haciendo hincapié en la responsabilidad de los participantes. También podemos decir de que el proceso es por el cual un experto en negociación y mediación ayuda a las partes
a obtener un acuerdo beneficioso para ambos. Las partes pueden resolver el conflicto. Estos términos o todo el resumen que estamos realizando es en relación a todo lo que estamos desarrollando con relación al tema de la unidad 4, que es la mediación. La mediación tiene el potencial de cambiar el panorama de la resolución de los conflictos. Se utiliza como una alternativa al juicio y a la violencia. Es un proceso para resolver desavenencias fuera de los tribunales. Solo produce acuerdos cuando las partes aprueban. Se relaciona más con el presente y el futuro que con el pasado. Esto es prácticamente un resumen de lo que nosotros estamos llevando adelante en la tarde del día de hoy, que es la unidad 4 de la mediación. Y en este punto quiero quedarme un poquitito para tratar de, seguramente hay algunos que están un poco preguntando cuál es la diferencia entre los intereses o cuál es la diferencia entre los conflictos. Normalmente dentro de cuando dos personas entran en conflicto, el mediador o la negociación que se va a realizar debe de buscar cuáles son los intereses de esas personas y no trabajar por, digámosle, cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones. Porque normalmente lo que usualmente se realiza es se confunden mucho las posiciones de las partes con los intereses. En un ejemplo, quiero tratar de darle este ejemplo para que puedan entender, ¿verdad? Existen dos hermanas, una de ellas, este es, digámosle, lo que más se utiliza, van a encontrar ustedes también haciendo una investigación en internet, es, digámosle, de la naranja. Existen dos hermanas, la cual una de ellas encuentra una naranja en la casa y la agarra. En eso viene llegando la hermana mayor y le dice a la hermana menor, yo necesito esa naranja, yo soy la hermana mayor y por eso me tenés que dar la naranja. La hermana menor le dice, no, yo necesito también la naranja, pero yo llegué primero y lo encontré primero. Y allí le doy un ejemplo. La posición de la hermana menor es de que ella encontró primero la naranja. La posición de la hermana mayor es de que no, yo soy la hermana mayor. Esas son las posiciones de cada una de ellas. Allí llega el padre. Cada una le dice, papá, yo encontré primero la naranja y necesito la naranja. La otra persona le dice, no, papá, yo soy la hermana mayor y necesito la naranja. Entonces, ¿qué hace el papá? Agarra y corta la naranja a la mitad. Le entrega uno a la hermana mayor y le entrega otro a la hermana menor. ¿Qué pasa? Vamos a decir que están satisfechas los intereses y no están satisfechas los intereses. ¿Por qué? Porque el padre, si bien allí actuó como un negociador o como un mediador, no trabajó sobre los intereses. Allí el padre pudo ver que la hermana menor agarra, saca la pulpa de la naranja y la tira, y tira la cáscara. Solamente la hermana menor quería lo que era la pulpa. Al contrario, la hermana mayor agarra, saca la pulpa y tira la pulpa y utiliza la cáscara. ¿Por qué? Porque la hermana mayor solamente quería hacer una torta de naranja. Esos son los intereses. El interés de la persona mayor era tener la cáscara de la naranja para poder realizar la torta que estaba precisando hacer. El interés de la hermana menor era comer la pulpa de la naranja. Si el padre llegaba a trabajar o a consultar cuáles eran los intereses, la solución iba a ser ganancia, ganancia. En este caso hubo, digámosle, a grandes medidas la ganancia no fue óptima. No sé si se pudo entender o no de esa forma los intereses sobre las posiciones. Para finalizar, les dejo con una exposición en la cual nos dice, con esta lámina, que nos dice, ¿sabes lo que es esto? Nos dice un juez de lo familiar.
Es un pleito entre dos hermanos que duró desde el año 2000 hasta la fecha. Ahora los dos están muertos. Los hijos en 15 días lo resolvieron en una mediación. Su señoría en la imagen nos muestra que todo ese proceso se pudo resolver en menos tiempo. Ahora la cuestión, ¿valía la pena? No. Ninguno de los dos se llevó nada. No volvieron a ser ellos. Se congeló el amor que había entre ellos y así se fueron, sin decir te quiero, perdón. No pierdas el tiempo. No te desgastes con cosas que jamás te llevarás. Sé práctico, sé feliz. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a estar analizando y viendo las preguntas que están realizando dentro de la plataforma. Bueno, hay varias preguntas que ya tengo acá. Una de ellas es, la prestación alimentaria, las partes son solamente los padres. Sí, realmente las partes son los padres y en este caso también el hijo menor que es para el mismo se está buscando la prestación alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre mediador y negociador y árbitro, dice, o arbitraje? La diferencia es que dentro de una negociación son las partes que negocian, es decir, Juan con José, los mismos buscan negociar sus conflictos. En la mediación ya actúa una persona, una tercera persona neutral, es decir, el mediador, como dijimos anteriormente, en la cual busca que se haga una comunicación efectiva entre las dos partes. Dentro del arbitraje o el árbitro significa, es un procedimiento, es catalogado también como un juicio, es decir, como algo judicial, en la cual las partes se someten al arbitrio o, digámosle, a un juez denominado árbitro. Y la decisión que toma el árbitro, en este caso, las partes deben de acatar. Es decir, que la resolución emitida por el árbitro deben de acatar. Es como si fuera que es una orden judicial. Proceso de invitación a la otra parte. ¿Quién invita el mediador? Normalmente, cuando estamos hablando, quiero dejar bien en claro de que con esta pregunta es, digámosle, es una mediación fuera del ámbito judicial, en la cual una de las partes busca contar con la mediación y contrata al mediador. Y es allí en donde el mediador realiza la invitación a la otra parte a los efectos de participar a una mesa de mediación conforme al conflicto que se plantea. Si una de las partes no se presenta, ¿qué pasa? Es así de que dentro de una mediación, cuando una de las partes no se presenta, digamos, no se lleva adelante el proceso. Acuérdense de que durante toda la exposición habíamos dicho de que son las partes el que deciden someterse a la mediación. Yo puedo optar por someterme, como también puedo optar a no participar de la mediación. La evaluación, ¿cuántos días tenemos? Bueno, muy, muy oportuno la consulta. La evaluación relacionada a la primera clase finaliza el día de hoy. Es decir, tienen tiempo para realizar las evaluaciones de la clase 1 que dimos la semana pasada hasta el día de hoy, hasta las 23:59. Con relación a la evaluación de la clase del día de hoy, van a estar habilitados a partir del lunes siguiente hasta el día jueves, nuevamente hasta las 23:59. Nos consulta si la Secretaría de la Función Pública tiene una mesa de mediación. Si bien la Secretaría de la Función Pública no cuenta con una mesa de mediación,
También se brinda en caso de que las partes desean una mediación sobre temas relacionados al sector público o a materia de recursos humanos del sector público, se buscan los mecanismos para generar esa mesa de mediación dentro de la Secretaría de la Función Pública. Acá es una pregunta muy, muy interesante en la cual nos dice, la mediación es voluntaria, pero la decisión es obligatoria a acatar. Muy interesante. Hay que tener en cuenta, hay que partir de la base de que la mediación es voluntaria. Si uno quiere participar, participa, o de lo contrario, no participa. También dentro de la clase dijimos de que los derechos se mantienen. Si bien la mediación se realiza a base de la confianza, a base de la buena fe se realiza la mediación. Y en muchos casos, si bien se puede llegar a un acuerdo, el acuerdo en algunos casos no pueden ser cumplidos. Entonces, en ese caso, la persona afectada del acuerdo no cumplido ya podría buscar otros medios alternativos para llevar adelante, zanjar o resolver su conflicto. Es decir, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si llegamos a una mediación sobre el pago, sobre un préstamo realizado, sobre los intereses, y llegamos a y pactamos eso, y la parte afectada no cumple, entonces el acreedor en este caso ya posiblemente va a recurrir a los estrados judiciales, es decir, ya va a ir a lo judicial para reclamar el capital y más los intereses que pudieran generar el préstamo realizado. Lo del arbitraje, lo resuelto en un arbitraje, ¿se debe acatar o es recurrible? Si bien más adelante en la clase siguiente vamos a estar dando el arbitraje, anticipo, ya les digo de que sí, las partes deben de acatar, como les dije anteriormente, es como si fuera la decisión tomada por el árbitro, es como si fuera que un juez dentro de un ámbito judicial lo ha resuelto. Sí, y en caso de que la persona afectada o que debe de cumplir lo resuelto dentro del arbitraje, puede recurrir a las instancias judiciales. Eso vamos a estar desarrollando en la clase siguiente. Hay personas que están consultando acerca de... la evaluación. Cuando ustedes se inscribieron y les llegó el usuario y la contraseña a su correo, entonces tienen acceso a la plataforma, esa contraseña pueden cambiarla y dentro de cada módulo les va a salir el curso de técnicas de negociación y mediación de conflictos. Eso está en la página principal. Hay una presentación, una breve presentación nuestra de nuestro currículum de los docentes. Y seguidamente está el plan de clases con la clasificación por módulo, un material de lectura o dos en algunos casos, la presentación que suele estar en PDF o en PPT. Y seguidamente hay un enlace que se llama evaluación. Ahí tienen que estar ingresando y en algunos casos es selección múltiple y en otros casos es falso y verdadero. Eso tienen unos minutos para contestar y tienen una chance de, en caso que se equivoquen. Entonces, en ese enlace de la plataforma Moodle del INAP es donde van a encontrar la evaluación, que es la consulta que están haciendo en el chat. Como dijo el profesor, hoy vence el plazo a las 23:59 acerca de la evaluación del módulo de la clase anterior, de la semana pasada, y a partir del lunes se habilita la evaluación de este módulo para que tengan tiempo de tomarse una lectura este fin de semana de los materiales, o de las personas que no pudieron conectarse desde el principio, pueden hacerlo desde el Facebook de la Secretaría de la Función Pública, que esta clase está totalmente grabada. No hay problema con la asistencia en este encuentro. Estas clases son asincrónicas,
lo que nosotros evaluamos son las cantidades de veces que ustedes entran o la cantidad de tiempo que ustedes entran a la plataforma, se toman el tiempo de leer, se le da un puntaje o unas horas a ese tiempo que ustedes están dentro de la plataforma y tiene también puntaje la evaluación, pero esta reunión no es obligatoria. Entonces, no se preocupen en poner presente ni sus números de cédula, porque lo que queremos hacer dentro de esta reunión es solamente compartir, porque es mucho más válido para nosotros interactuar con los alumnos. Entonces, esta es la manera que actualmente nos permite la situación de la pandemia compartir con ustedes las clases. Bueno, en este caso entonces me resta darle las gracias a cada uno por la participación y por el esmero que están demostrando a esta hora, la cual están todas prendidas desde el otro lado del monitor, como suelo decir, ¿verdad? Para estar con nosotros en esta clase o en esta materia técnica de negociación y mediación en nivel 1. Les insto a que sigan realizando las evaluaciones pertinentes de esta materia y Dios mediante nos vemos en la próxima clase el día jueves. Éxitos a todos y gracias.